Ante el arribo de miles de personas a la cumbre del cambio climático, el Aeropuerto Internacional de Cancún aún no tiene conocimiento sobre la presencia de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios. El vocero de la terminal aérea desconoció que haya habido algún tipo de información al respecto, sin embargo, se espera que por el tamaño de la reunión cumbre y los foros alternos haya un control epidemiológico en la terminal aeroportuaria. Bueno, hasta el momento no estoy enterado, pero si lo llegan a pedir, lo harán a través del Estado Mayor y ten la seguridad que estaremos apoyando a las autoridades. Las autoridades de salud informaron que asistirán a las personas que lleguen a los foros alternos para cualquier situación que se presente. En cuanto a atención médica se refiere, por lo que se establecerán medidas extraordinarias para poder atender a los altermundistas, pero sin desatender, según ellos, a los habitantes de Cancún. Lo que sí es un hecho es que a los campamentos que arriben los grupos alternativos, los ambientalistas de ONGs, organizaciones civiles, entre otros, las medidas de higiene y de servicios de salud se encuentran disponibles para evitar cualquier brote de infección. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.